A ver, quiero comprobar una cosa. Lo primero, quiero ver cómo funciona esto. Vamos a ver. Vale, cierto. Necesitamos más hemoglobina. Hemoglobina pillina es el título de mi cinta, por cierto. ¿Querías una o...? ¿No? ¿Aún no? Bah, que le den. Donaré algo de la mía. Coge este hemopaquete vacío y échame un cable. Tranqui, tranqui. Nada de violencia. Solo el dinero en la mesa. Vale, bien. Despacito y con buena letra. Respira, superaremos esto juntos. Sí, vale, sí servirá. Lo siento, ay, no quería. Perdona. Mira, te venderé estos suministros encantadísimo, ¿vale? Pon la pasta en la mesa y cerraremos el trato. Última oportunidad para conseguir la cinta, por cierto. ¿Nada? ¿Palabra? Palabra. Bueno, ahora puede ser un... rapero de un brazo. ¿Qué más quieres? ¿Dónde se supone que es esto? Vale.
los eridianos desde la época de la expansión, pero no eran más que habladurías. Por aquel entonces, Atlas estaba pagando una pasta gansa por los artefactos, y como yo no tenía pensado ganarme la vida cultivando boñigas, me fui de aventura. El problema es que las bandas se la tenían jurada a los autónomos. Pero al final me dije a mí mismo, Typhon, si no quieres acabar en Pandora, más te vale jugarte el pellejo. Vale. Buenas. ¿Qué tal? Hola. Sigamos la campaña, pues. Busca cámaras. Olivia, hidrátese. De hecho, aprovecho y me hidrato yo también. Good morning. Pi pi pi. De hecho, debería vender. No soy un doctor de verdad, pero aún así mis medicamentos funcionan. Nunca hay suficiente salud ni escudos. Compra de todo hoy. No sé cómo funciona. Paciente.
Vale. Más gentes. Parece que la gente de Riz está en la plaza del comercio. Maliwan tiene un arsenal dentro del mercado. Me juego lo que sea que ese es su objetivo. Vamos a ver. Vale. El arsenal es un blanco muy jugoso, pero está rodeado por un campo de fuerza de seguridad impenetrable. Si consigues superarlo, podrás agenciarte unas cuantas armas muy potentes. Mi segundo.
Vale. Wow. Ahí está mi chiquitín. Hola, Cero. Iba a los mismos bares de asesinos que yo. Se llama Cero. Antes era un invasor carmesí, como tú. Me preguntaba qué habría sido de él. Siempre fue un poco críptico, pero es peligroso como él solo. Robots de servicio averiados. Sus amos huyeron tiempo a inutilizarlos.